Muy bien, pues estamos con todo listo para iniciar la actividad del día de hoy. Les agradezco por estar acá. Estamos en la zona de Downey, en la metrópoli de Los Ángeles. Y mi nombre es Román Calapis, para servirles. Vamos a comenzar con un estudio metafísico que es de vital importancia. Algo que todos necesitamos saber en metafísica es la ley de la vida. Esto es para que se lo graben en su mente, en su corazón, y sepan la ley de la vida. La ley de la vida la enseñó el Maestro Jesús muy claramente, pero al parecer como que a unos les entró por un lado y les salió por el otro. Sin precisar por dónde, ¿verdad? La ley de la vida es: pide y se te dará. ¿Ustedes se la sabían? Sí. ¿Esa cómo se llama? La ley de la vida. Pide y se te dará. Toca, llama y te será respondido, se te contestará. Esa es la ley de la vida. Eso decimos en mexicano, ¿verdad? El que no chilla, no mama. El bebé no acepta no estar sin mamar. El bebé no acepta estar sucio. El bebé no acepta pasarla mal. El bebé chilla, hace berrinche. Nosotros tenemos que aprender a seguir haciendo berrinches. Hay que hacerles berrinche a Dios. Hay que solicitar. Y la forma de hacer berrinche es decretando, señoras y señores. Ustedes saben justamente que esa es la forma, digámoslo así, de demandar lo que nos corresponde por derecho divino en nuestra vida. Amor, sabiduría, voluntad, bienestar, paz, prosperidad, salud. Hay que demandarlo. Eso es necesario que lo hagamos para todos los ámbitos de nuestra vida. Hay veces que somos muy demandones para unas cosas, pero otras como que, no pasa nada. No, hay gente que fue budista, ¿verdad?, en su vida pasada, y entonces tiene problemas económicos esta vida, porque dice, no, ¿cómo voy a cobrar por cosas? No, lo voy a regalar mi vida, voy a regalar mi dinero. ¿Por qué? Porque pasaron mucho tiempo ahí regalando, ¿verdad? Y el asunto es que tienes que ponerle interés también a tu prosperidad. Tienes que ponerle también interés a tu salud. Tienes que decretar tu salud. Tienes que decretar tu protección. Tienes que decretar tu sabiduría. Porque a veces le dedicamos todo a trabajar, a jalar, a hacer dinero. Y tu salud, bien gracias. Tu familia, bien gracias. Tu armonía, bien gracias. Perdidos por ahí. Son 7 ámbitos de vida los que tenemos que desarrollar. En metafísica están muy fácilmente explicados. A ver si hay un heptario por aquí. Yo el mío, quién sabe dónde lo dejé. Pero bueno, son 7 rayos los que trabajamos en metafísica. Y cada uno de esos rayos tiene los ámbitos, los 7 ámbitos que tenemos que trabajar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? Aquí verá un heptario. El rayo azul nos indica que tenemos que trabajar siempre la fuerza, la protección. Demandarla en nuestra vida. El dorado, sabiduría, iluminación, entendimiento, estudio. El rosa, amor, bienestar. El blanco, belleza. Necesitamos belleza en nuestra vida. No sé cómo le van a hacer, pero ustedes tienen que estar siempre bellos, radiantes. Estar en lugares lindos siempre. Verde, salud, vida. Siempre invocar y demandar la alegría, ¿verdad? La felicidad. Siempre hay que reírse. Por más dura que esté nuestra vida, tienes que alivianarte. Ese es el gran secreto que da Connie Méndez, reírte de ti antes de las 10 de la mañana. Connie Méndez es la madre de la metafísica. Tienes que encontrar algo de reírte de ti antes de las 10 de la mañana. Te esperamos. Para de una vez, en metafísica siempre da calores, ¿verdad? Porque estamos trabajando con los rayos. Entonces son pura energía. Ojo cuando nos tomemos muy en serio nosotros mismos, a nosotros mismos. Ese es el peor error que podemos cometer. Eso se llama narcisismo. Y es egotismo. Es anticrístico totalmente. Eso es justamente, nosotros vinimos acá a vivir crísticamente. O sea, a dejar que el espíritu se exprese a través de nosotros. Que este cuerpo, esta mente, estos sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones,
dejen pasar esa luz con todos estos siete rayos, con amor, sabiduría, que nosotros seamos canales de expresión de todo eso. Y todo lo que aísla, lo que separa, lo que hacemos creer que somos aparte, una personalidad, que somos, que nos deben de respetar o ser tal cual, o eso va en contra de cualquier principio espiritual. Entonces, es muy importante que lo tomen en cuenta todo esto, y reírse de ustedes diariamente les va a alivianar toda en su vida. Va a hacer que las bendiciones caigan más rápido, va a hacer que anden más felizotes por allí y que la pasen muy bien y que se les manifieste en su vida todo lo bueno. Y por último, perdón, me faltó el sexto rayo oro rubí, que es el de la paz y la prosperidad. Hay que demandar todos los días, ocupamos, movemos dinero, suministro. Todos los días debemos de invocar money, 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 money. O como le hace mi amigo José, Benjamin, 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 Benjamin. Benjamins, 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 Benjamins. De verdad que es como decir, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Todos los días, porque todos los días movemos cosas con dinero. Entonces, eso está arreglado en metafísica y es necesario siempre tener y tener más para poder hacer más y para poder estar más desprendidos de las cosas del mundo y estar más en contacto con Dios. O sea, que tengas todo resuelto para que de verdad te puedas ocupar de tu contacto con tu conciencia divina. Muy importante. Y por último, el séptimo rayo violeta, que es el rayo de la libertad. Es a todo lo que nos hace libres, mental, emocional, física, materialmente, todo lo que conlleva el perdón nos libera. Entonces hay que ser fáciles para perdonar. Ya si quieren ser fáciles para otras cosas, ahí se le preguntan a Silvana, ¿verdad? Muy bien, entonces, ese es el preámbulo de metafísica, la ley de la vida. ¿Cuál es? Pide y se te dará, toca y se te abrirá, llama y se te será respondido. Grábenselo en su cabecita. Ese es justamente lo que nosotros vinimos a existir acá. Vinimos a aplicar esa ley de la vida. Eso es de lo que se trata todo el asunto. Que a veces creemos, como nos separamos de la parte divina, decimos, tengo que trabajar muchísimo para ganar eso. Y se nos olvida la ley de la vida. Antes de ponerte a trabajar y de mover tus músculos mentales, emocionales, físicos y todas tus habilidades, activa la ley de la vida. Existe un password, una palabra clave para invocar la ley de la vida. Es nombrar el nombre de Dios dentro de ti. Y ese nombre es el yo soy. El mantra o el statement completo es: amada presencia de Dios, yo soy. En tu nombre decreto salud de mi cuerpo. Gracias, Padre, que ya me la has dado. ¿Cómo es? Amada presencia de Dios, yo soy. En tu nombre decreto prosperidad en mis bolsillos. Siempre decreten el específico. No es necesario que anotes. Ahorita se va a quedar grabado todo esto. Entonces, el gran asunto es aplicar la ley de la vida para todo. Somos la manifestación de la idea que tenemos de Dios. Ahí está también otra cosa que tenemos que trabajar en nuestra mente. ¿Qué es lo que pensamos cuando oímos la palabra Dios? Entonces, hay gente que dice, bueno, es que pienso, si no digo o si digo en el nombre de Dios, está bien, pero ¿qué es lo que piensas cuando dices Dios? Por eso en metafísica aplicamos el yo soy. Moisés fue al que se le reveló que el nombre de Dios es yo soy el que soy o yo soy lo que soy. Y eso es justamente el nombre de nuestro ser en primera persona, en presente y aquí en activo. Cuando tú dices yo soy, estás reconociendo que tú estás aquí presente, consciente, activo, claro, que tu ser está aquí. ¿Tenías tu mano levantada? Sí. Cuando se hace el decreto, a lo último no se dice en armonía para todo el mundo, con la voluntad divina, porque pedimos y pedimos, pero para que se nos dé, pues tiene que ser en armonía para todo el mundo, para que... Lo tienes muy claro, porque el gran tema es que a veces decretamos o pedimos egoístamente. Entonces, qué sé, yo quiero algo para demostrarle a mi expareja que no va a poder contra mí, ¿verdad? Entonces no es un motivo correcto.
Entonces, ¿qué hay? La llamada oración científica, que son los 7 puntos para decretar, para no decretar chueco, para no manifestar chueco. Porque de que hemos manifestado cosas en nuestra vida, hemos manifestado, pero a veces con motivos erróneos. Y lo que comienza con un motivo erróneo, sale chueco. Entonces, la oración científica, sí es decir, ¿verdad? De acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia, hiciste ley de manera perfecta. Gracias, Padre, que ya me oíste. Pero la esencia es, amada presencia, yo soy. En tu nombre, yo decreto y lo que quiera. No hay límites para eso. Dice, si crees que Dios va a hacer algo por ti, estás equivocado porque solo puede hacerlo a través de ti. Hay personas que se quedan esperando, no, que Dios quiera darme. Dios vive dentro de ti, tú eres los ojos, la boca de Dios. Y tú por eso necesitas mostrarle a Dios por dónde se te va a abrir ese camino. O qué es lo que te ocupas, porque eres una inteligencia autoconsciente. Entonces, una forma muy linda de hacerlo es todas las mañanas, o cuando ustedes gusten, simplemente levantar sus brazos. Si quieren hacerlo ahora, adelante. Y entonces ustedes conocen la lámina de la presencia yo soy. En la lámina de la presencia yo soy está encima de nosotros. Entonces, cuando tú elevas tus brazos, siente la energía que está en tus manos. Allí está la respuesta de la presencia también tomándote de tus manos. Y la presencia, como nos enseñó el Maestro Jesús, sabe más de ti que tú mismo. Sabe qué es lo que más necesitas, más de lo que tú puedes saber. Y puedes decir, amada presencia, yo soy, te amo y te bendigo. Amada presencia, yo soy, te amo y te bendigo. Gracias por darme todo lo que yo ocupo. Gracias por darme todo lo que yo ocupo. Y más. Y más. Por adelantado. Por adelantado. Todo previsto y provisto. Todo previsto y provisto. En tu nombre. En tu nombre. Gracias que así es. Gracias que así es. Y ya. Cuando no hay algo evidente que pedir, conéctate con tu presencia y dile, tú sabes lo que yo ocupo. Tú sabes mejor que yo lo que yo necesito. Y esa presencia es Dios presente para ti en tu contacto directo. Dios en su omnipresencia, en su magnitud, creó un Dios, o que Él está presente en la vida de cada uno de nosotros a través de la mónada o la llamada presencia yo soy. O sea, Él te dio una parte de Él para que tú tengas un contacto directo y no necesites a alguien más, no necesites un intermediario, que tú puedas conectarte con esa presencia divina cuando ocupes, y así, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, la aplicación del yo soy es diferente a todo lo que se ha conocido en el planeta. Jesús ya adelantaba el yo soy, decía, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida bajado del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él ya aplicaba el yo soy, pero nuestras mentes en esos tiempos no estaban listas para recibir ese conocimiento. Y él sabía que iba a llegar un tiempo, en otra era, en la era de Acuario, en que todo eso sucedía. Es muy importante visualizar que cuando decretamos, viene la luz. En este caso, puedes visualizar el rayo, la flama del color de lo que estás decretando. Hacemos decretos de protección, te puedes visualizar un rayo azul cómo entra a través de ti y tus decretos se vuelven la luz azul expandiéndose. ¿Vamos bien? Es muy importante no sentir que nosotros estamos haciendo el decreto en la parte humana, porque cuando tú te decides a decretar, no es tu parte humana la que está decretando. El que decreta es tu yo divino cuando tú decretas. O sea, deja de ser la personalidad, porque entras en un trabajo con la luz. Entonces, los decretos trabajan así. Entonces ya se sabe la ley de la vida. ¿Cuál es? Pide y se te dará. Toca y se te dará. Llama y te será respondido. Nada más que durante la actividad no se puede consumir alimentos, pero es lo único. No usar ropa. Ah, ropa tampoco. Ah, sí, está. Usar negro. Eres libre,
Por el bien de ustedes me lo voy a dejar. Muy bien. Entonces la lámina de la presencia yo soy recomienda Connie Méndez tenerla frente de nosotros justo cuando nos levantamos y cuando nos vamos a dormir. Es justamente donde está todo lo que nosotros somos en esencia espiritual. Entonces están los siete rayos, comenzando por el azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí, violeta, y la presencia yo soy como un titán de luz por encima de nosotros dándonos su luz. Y nosotros somos este que está metido en la llama violeta, recibiendo así con las manitos abiertas. ¿Por qué estamos metidos en pura llama violeta? Porque es todo lo que estamos transmutando. Pensamientos, sentimientos, situaciones, lo que nos ocurrió, traumas, discordia, que no es necesario tener más en nuestra vida. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo el mundo claro con la lámina de la presencia? Entonces hay que estar listo para recibir, ¿verdad? La clave para recibir es no odiar ni guardarle ningún resentimiento a nadie. Muy importante, tú no puedes recibir la plenitud de lo que la vida quiere darte si tú se la estás todavía mentando a alguien. Si tú tienes reservas con alguien. Si tú tienes guardadito algo por alguien en el caso negativo. Entonces, por eso hay que perdonar a todos. Si hay una persona que dices, es que me hizo esto, me quitó esto, nada, ya, regálaselo. ¿Le puedes hacer un decreto? ¿Quieren hacerlo? Sí, por favor. Te doy mi amor y mi perdón. Te doy mi amor y mi perdón. Para bendecirte y prosperarte. Para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Te suelto y te dejo libre. Y todo lo que ha ocurrido, y todo lo que ha ocurrido, se va a la banda del olvido. Se va a la banda del olvido. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que así es. Entonces, tú te pones en tratamiento justamente perdonando a esos seres con los que puedas tener algo, porque eso tranca, detiene tu prosperidad, detiene tu bienestar, detiene las cosas buenas. Hay que soltar justamente todo el pasado para poder entrar a todo esto, ¿verdad? Entonces, el requisito número uno es armonizar tus sentimientos, no guardarle ningún rencor a nadie. Y el segundo requisito es saber que tú estás trabajando con la luz. Y la luz con los decretos tiene infinito poder. O sea, esa luz va, se proyecta a los rincones que nosotros no nos imaginamos y produce todo eso mientras nosotros estamos aquí sentaditos muy bonitos. O sea, si tú crees en el espíritu trasciende al ser humano. El principio es un espíritu, el espíritu es un principio de la vida. Entonces, cuando tú dejas de actuar, cuando tú dejas de estar peleando, luchando, dejas que el espíritu se encargue. Es entrar en el plano de la suavidad. Pero tú ya hiciste el decreto, ¿me entienden? O sea, el metafísico trabaja con intención mental dinámica, y en este caso con el decreto, pero después deja que el espíritu exprese ese decreto como Dios manda, con inteligencia, sabiduría, amor, digámoslo así, sin interferir en el proceso de eso. Entonces tú te concentras en la meta. Ya como venga todo eso, ya Dios lo acomoda. Cuando decretas yo soy, estás diciendo el nombre de Dios en ti, y entonces existen las cualidades. Tú puedes hacer el completo, ¿verdad? Amada presencia yo soy, en tu nombre decreto esto. Pero si tú ya sabes ese principio, tú puedes decretar yo soy fortaleza. Yo soy sabiduría, yo soy amor, yo soy paz, yo soy prosperidad, yo soy fe, yo soy éxito, yo soy tranquilidad, lo que tú ocupes. Y puedes repetir ese decreto 7 veces 7, 70 veces 7, las veces que quieras, para que eso genere fuerza y momentum en tu vida. Entonces podemos decretar, yo soy bondad. Yo soy sabiduría. Yo soy sabiduría. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy belleza. Yo soy belleza. Yo soy vida. Yo soy vida. Yo soy suministro. Yo soy suministro. Yo soy transmutación. Yo soy transmutación. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y ahora podemos hacer estos decretos que están en pantalla, si les parece bien, con energía muy dinámica, ¿verdad? Podemos decir, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la energía que luce en cada acción. Yo soy la luz iluminando cada célula del ser. Yo soy la inteligencia y la sabiduría dividiendo cada uno de mis esfuerzos.
Yo soy la sustancia omnipresente y limitada que puedo usar y traer a la forma. Muy bien. La oración o el decreto tiene que ser dinámico desde el principio. Más valdría un minuto de decretos muy dinámicos, 5 veces al día, que ponernos media hora, 15 minutos a decretar por horas, porque eso te adormece. Entonces decretas al final 5 veces un minuto, son 5 minutos al día. ¿Qué puedes perder por aplicar la ley de la vida 5 minutos? Nada. Quien ha puesto esto en práctica, conoce que se gana mucho. No se pierde nada, ¿verdad? Cuando invocas a la presencia, yo soy, la lucha cesa. Es muy importante por eso hacerlo al principio, antes de cualquier proyecto, viaje, de arrancar un negocio. Invoca tu yo soy. Acabo de ver un documental de Navalny, que fue un líder, digámoslo así, en Rusia, por la libertad y los derechos humanos. Y él mostraba, toda su familia, una tradición rusa, donde antes de emprender un viaje, ellos se sientan. Dicen, ya vamos a empezar a viajar. Y se sientan, dicen. Nos quedamos en silencio. No hay un tiempo determinado. Dicen, nos sentamos antes de comenzar el viaje. Nos sentamos antes de comenzar ese proyecto. Nos sentamos, dice, es una tradición rusa. Pero en realidad es una forma de armonizarnos. Antes de emprender cualquier proyecto, antes de arrancarte a tu día, antes de andar a las carreras, aunque tengas el tiempo contado, ese es el gran asunto, ¿verdad? Dice el dicho, ¿verdad? Despacio que llevo prisa. Si andas acelerado y aparte llevas prisa, sale todo chueco. Entonces, te sientas y te conectas con tu presencia yo soy. Si ya tú sabes el yo soy, te quedas en paz. Y simplemente te conectas como tú quieras, con la respiración, con tu decreto, con tu visualización. Y justamente hace que la lucha cese, que no tengas que batallar para nada. Que lo indeseable salga, que la presencia yo soy se manifieste y entras a un mundo de felicidad, de perfección y se empiezan a expresar las cosas como tu corazón quiere y manda, ¿verdad? Entonces la vida te sonríe, ¿verdad? Vas por ahí y dices, ay, el pastito está muy verde. Ay, esas personas que conocí están muy felices. Ay, este negocio va saliendo. Y te sientes bien, pues. Entonces, hay que hacer estas afirmaciones. Tómate tu tiempo a hacer tus decretos, tus afirmaciones. Y justamente en ese propósito divino, ¿verdad? Puedes tú también decir, invoco a mi presencia yo soy a la acción. ¿Cómo es? Invoco a mi presencia yo soy a la acción. En este negocio. En esta familia, en esta situación, en esta fiesta, en este bailongo, en esta cena, no importa, tú pones y dices, yo invoco a la presencia que actúe en esta situación y vas a ver que ocurren cosas muy interesantes. Todo se te acomoda para tu beneficio y el de todos. Una vez tenía que dar una charla de metafísica, como a las 9 de la mañana, pero yo estaba en un rancho metido allá por León, Guanajuato, en México, y mi charla era como a las 9 o 10 en Ciudad de México. Y para esto, pues era una fiesta así, ya sabes, de rancho en la noche, donde no se sabía qué hora iba a acabar, pero era una fiesta del trabajo, entonces uno tiene que estar también allí para cumplir con todos, ¿verdad? Y mostrar compañerismo y todo. Pero entonces yo dije, amada presencia yo soy, tú tomas el mando de toda esta pachangón, este bailongo, de todo lo que está sucediendo aquí. Y lo que pintaba para hacer, ya saben, una trasnochada de aquellas épicas y todo, no les miento. Espérate. A las 10 de la noche, yo era el único que quedaba despierto. Todos se me habían ido a dormir temprano. Yo fui el más defraudado de esa fiesta. Pero llegué justo a tiempo a dar la charla que tenía, la charla de metafísica, que sí era más importante, ¿verdad? Entonces cumplí en todos lados, todo salió bien, pero porque tú
invocas a tu presencia y tú dices, ah, presencia yo soy, te invoco en esta situación. A veces me llevan a las tiendas, a las plazas, y no es que me guste, ni, pero tampoco me disgusta. Pero ya uno allí, ¿qué hace? Amada presencia yo soy, me pongo en tus manos. Tú quieres que yo tenga algo de aquí, muéstrame qué es. Y salgo así con los bolsones. Pues sí, debe de haber una razón justa por la que yo esté aquí, por la que yo haya aparecido en este mall de la nada, ¿verdad? Y la presencia yo soy te guía, es muy interesante, ¿verdad? Le pasó aquí a mi amiga Isabel. Ella viene por primera vez, ¿verdad? Aunque no parezca, ¿verdad? Y entonces dijo, yo quiero eso, ¿qué es eso que está ahí? Yo lo quiero. Y yo le dije, tú agarra lo que esté lo que veas. ¿Por qué? Mío. Porque hay cosas, ni sabe qué es, ¿verdad? Pero le gustó. Ya te voy a explicar qué es. Es la Cruz de Malta. Es muy tremenda. Si me la pasas, okay, acá hay otra, ¿verdad? Aquí hay otra. Sí, ¿no? Ya traes con todo, mira. La Cruz de Malta es el patrón electrónico de la luz. O sea que si nosotros viéramos en radiografía un holograma de la luz, un átomo de la luz, veríamos que está llena la luz de puras cruces de Malta. Aparte de que la cruz es un símbolo de más. La cruz positiva la energía donde quiera que se pone. Entonces la Cruz de Malta es muy conveniente tenerla, bueno, en todo sitio, pero sobre todo en puertas. Para que todo el que entre y pase por esa puerta se transmute. Si viene uno enojón y todo eso, transmútate ya. Ahí te aviento la cruz. Ahí te va la cruz ninja. Como la chancla. Es la nueva chancla, ¿verdad? De los metafísicos. Y es justamente el patrón de la luz. Entonces, ella no sabía nada, pero dijo, yo quiero eso. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que sabe las cosas y entonces nos guía para que nosotros podamos conectar y vivir así en un mundo superior, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos hacer esta afirmación del séptimo rayo y podemos decretar, yo conscientemente entro, oro dentro del corazón del fuego sagrado, el verdadero centro de mi ser. Yo soy la presencia de Dios dentro del corazón del fuego sagrado, y yo hablo y comando con autoridad. Yo soy investido con el poder del 3x3. Transmutación. Investido con el poder de la transmutación. Yo soy investido con el poder de la precipitación. Yo soy investido con el poder de la levitación. Por los siglos de los siglos, ad infinitum. Eso lo da el maestro Saint Germain. Los decretos se vuelven poderosos. Los decretos ya en sí son poderosos porque tú estás expresando la luz. Tú decretando algo positivo, constructivo, le agregas tu visualización. Por ejemplo, tú quieres hacer un negocio. Tú visualizas ya ese negocio realizado. No visualices cómo estás arreglando los tornillos o en los detalles. Tú visualizas que eso ya está puesto. Esa tienda ya está puesta. Esa familia ya está establecida. Esa paz ya está, o ese lugar ya está en paz, esa familia ya está en paz. Tú visualizas eso y con tu decreto lo vas cargando, todo eso en bien y en paz. Los decretos son las armas más poderosas que se tienen sobre la faz de la tierra. Cuando han habido situaciones de crisis humanitarias o en distintas comunidades o incluso en el mundo, todos los metafísicos nos ponemos a decretar. No importa dónde andes, tú te pones con tus decretos a decretar seguridad, protección, paz, armonía, lo que sea necesario. Y esos decretos crean como una masa crítica de energía que toman los seres divinos, los maestros, los ángeles, y van a donde haya esa crisis o esa situación discordante que sea necesaria. Entonces, el metafísico ya trabaja en otro nivel de ayuda, que es el nivel energético mental. Entonces, todos los decretos que hacemos de protección, por supuesto, bañan tu vida, llegan a ti y a los tuyos, pero tú dejas esos decretos también para que quien necesite protección la tenga. ¿Vamos? Entonces, es muy importante trabajar con eso. Estos decretos hay que sentirlos, ¿verdad? Hay que pensarlos y hay que sacarlos también como desde el corazón. Como que es la mejor forma de que nosotros podemos decretar sintiéndolo. Si tú decretas prosperidad, ¿cómo te debes de sentir?
Próspero. Próspero, exactamente. No te debes de esperar, ¿verdad? A que debes de quedarte un tiempito en paz y decir cómo se siente el sentimiento de prosperidad. Como cuando invité los tacos el otro día. Dices, gracias, Padre, que soy próspero. Gracias, Padre, porque puedo pagar. Gracias, Padre, porque puedo dar. Gracias, Padre, que puedo viajar. Te reconoces en momentos donde la vida, por supuesto, ha sido próspera contigo y tú también has manifestado esa prosperidad. Porque la prosperidad es una manifestación que tenemos que hacer. Nosotros somos prósperos y en ese momento se activa la más prosperidad dentro de nosotros. Hay gente que se cree próspera porque recibe mucho, pero la prosperidad es cuando tú generas o cuando tú das. Allí es donde estás en el lado correcto, porque por ley de causa y efecto va a venir de vuelta. Pero si tú te concentras solamente en lo que viene de vuelta, dejas de estar activando más y más y más. Es como en un negocio. Tú dejas de comprar más producto, vas a vender el que tienes, pero ¿qué va a pasar? Vas a quedar sin nada. No vas a tener que dar más y el negocio va a quebrar. Así sea un negocio de millones de dólares. Las personas o los empresarios tienen que estar todo el tiempo comprando más, pagándole a sus empleados, viendo cómo expanden, qué otros productos venden. El día que ellos se detengan o que digan, ya no voy a resurtir eso, se acaba ese negocio. Es así de sencillo. Entonces la prosperidad es una causa. La prosperidad es una fuente justamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el decreto? ¿Por qué es necesario decretar? Tú tienes tus sueños, tú tienes tu deseo de tu alma. Y sientes ese deseo, digámoslo. El decreto, nos dice el maestro Saint Germain, es una energía que deja un registro físico de algo que tú quieres que se manifieste físicamente. Es el principio para empezar la manifestación constructiva y positiva de tu mundo. Entonces es necesario decretar, es necesario orar sin cesar, diría Pablo de Tarso. Es necesario pedir para que se nos dé. O sea, hay gente que dice, no, hay veces, me ocurrió esto, pero yo nunca lo pedí, pero lo pensaste y lo sentiste por mucho tiempo, atrajiste eso en tu vida. Pero hay cosas que de verdad quieres que nunca has decretado, que nunca has afirmado en tu vida. Y decretar empieza a dejar un registro físico, como que la energía se queda circulando en el plano físico y empieza a manifestarse en la forma. Dice acá, el decreto reviste o cubre las ideas, verdades y formas de pensamiento y sentimiento con la sustancia del plano tridimensional físico. Entonces es importantísimo, ¿verdad? Para recibir todo eso. Muy importante, todas las mañanas recibir átomos del sol. El sol es nuestra fuente de vida y de luz. Entonces nosotros, pensando y sintiendo en la luz solar, respiren. Magno esplendor. Apréndetelo bien, Mari. Magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer. Y tu resplandeciente recibiendo tu magno esplendor y actividad que se manifiestan física y tangiblemente. Vamos a decretarlo. Magno Dios en mí. Magno Dios en mí. Asumo ahora tu eterno amanecer. Asumo ahora tu eterno amanecer. Recibiendo tu magno esplendor y actividad. Recibiendo tu magno esplendor y actividad. Que se manifiestan y expresan. Que se manifiestan y expresan. Física y tangiblemente. Física y tangiblemente. En las mañanas como a las 7, que va levantando el sol, que todavía lo pueden ver, respiren los átomos solares. Y vean cómo se les guardan aquí en el corazón, que es justamente el poder de la luz. Ustedes van a estar hipercargados de esa luz. La luz es la fuente de la prosperidad, del amor, de la paz. ¿Y saben dónde se les guarda aquí? Aquí tienen su reservorio, en el plexo solar. Ahí es donde se guarda el suministro de la vida. Muy bien, podemos decretar si les parece bien. Yo soy un estudiante de la luz y aplico la dinámica actividad de yo soy aquí y ahora. Aquí y ahora es en toda situación que se te presente. En tu familia, amada presencia yo soy, toma la armonía de mi familia en tus manos. En tu negocio, amada presencia yo soy, dirige este negocio con tu guía, haciéndolo próspero, exitoso para todos. Gracias, Padre. Y así te pones para cada ámbito de tu vida.
Los decretos hacen descender la frecuencia vibratoria de las energías espirituales donde se encuentra la situación a corregir. Entonces tú jalas eso que es una energía muy dinámica, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, pero el decreto es lo que crea un factor de vibración que empieza a ejercerse en este plano. O sea, tú dejas un registro de esos rayos de luz en este plano físico. Ante cualquier situación negativa no hay que aceptarla. Ante cualquier miseria hay que decirle no. ¿Cómo es? No. No pasarás. No pasarás. No lo acepto. No lo acepto. Lo conjuro a desaparecer. Lo conjuro a desaparecer. Y ahora sí llevas la luz a esa situación y dices, yo soy la prosperidad divina. Yo soy la prosperidad divina. Hágase la luz. Hágase la prosperidad divina. Hágase la prosperidad divina. Podemos hacer este decreto justamente y decir, yo rehúso aceptar semejante cosa. Poderosa presencia yo soy. Tú eres mi tesorería y tú gobiernas todos los canales en este universo y en el mundo. Exactamente. Nunca conectarse con la miseria, con la negatividad, con la carencia. Nunca hablarla porque no sabemos si estamos haciendo un decreto allí y nos estamos echando una maldición de prosperidad encima. Entonces nunca hablen mal de ustedes, de su prosperidad, de sus familias, de su cuerpo, de su salud, ni por convivir. Como dice el dicho, no mientan por convivir. Todo, si nosotros lo empezamos a trabajar con decretos, entonces se vuelve, controlas la energía de esa situación. Pones todo bajo el control de la presencia yo soy. Eso es justamente la autoridad del yo soy. Ante las apariencias inferiores a la perfección, podemos decir, yo invoco los poderes de la presencia yo soy para que aniquilen, disuelvan y consuman las apariencias, efectos en esa situación, su causa, efecto, registro y memoria. Entonces la energía de la luz va como que sacudiendo, esto trabaja atómicamente, sacude los átomos. Y así como así es como sale la discordia o la oscuridad, digámoslo así, por medio de la agitación de la luz. Y a través de la luz es donde trabajan los ángeles. Cuando nosotros invocamos los ángeles tienen su cuerpo de luz. Entonces los ángeles son los transmisores de la luz, son los transmisores de los decretos. Entonces tú, aunque no estés invocando ángeles, los ángeles acuden con tus decretos. Y al revés también. Cuando una persona llama a ángeles, está colocando decretos, digámoslo así, para cada una situación. Esto crea un almacén de energía física para ser utilizada por los seres divinos y los maestros es que toman esta energía y disipan la discordia. Los grupos escogen ser el eslabón transformador para hacer descender las sutiles energías de las esferas superiores. Entonces, hay que decirle a todo lo negativo, tú no tienes poder. Nosotros... Esto está en el Apocalipsis o en Revelaciones. Es el último momento de la ciudad de Dios. O más bien, cuando en el ser humano se construye la ciudad de Dios. Eso tiene una explicación muy completa en metafísica. Debe estar por ahí en los canales metafísicos por si desean tenerla completita. Pero el asunto es que nosotros estamos construyendo nuestra conciencia divina. Yo les he puesto este ejemplo. Es como que nosotros nos estamos mudando, estamos en una mudanza del plano físico al plano metafísico. En el plano físico está la aparente carencia, en el plano metafísico está la opulencia, la provisión ilimitada, la infinitud. Entonces, lo que estamos haciendo es una mudanza del mentalismo humano al mentalismo divino. Estás creando nuevos... edificios en tu ciudad divina, pero para eso es necesario, como estamos como en una mudanza permanente, donde todavía seguimos viendo algunas cosas, algunas edificaciones que tenemos todavía humanas, pero hay que derrumbarlas, y es lo que hacemos cuando decimos no lo acepto, lo conjuro a desaparecer. Se te presenta una apariencia de salud, no lo acepto, yo soy salud divina, yo construyo mi salud divina, mi cuerpo es fuerte, flexible, expresa belleza, juventud. Si hay alguna creencia, nunca crean en la ancianeidad.
Porque lo que tú crees, lo aceptas en tu vida. Nunca crean en la vejez. Todos esos conceptos hay que decirles, Sí, cuando veas a una persona con apariencia de vejez, ¿le vas a decir? Yo transmuto, ¿verdad? A ese individuo con apariencia de vejez. En metafísica no, ya, o más bien, en esta era ya no se dice la palabra problemas, se dicen situaciones o apariencias. Ya no se dice la palabra enfermedad, se dice apariencia de salud. Apariencia de tal o apariencia de esto. Porque todo lo que aparece, desaparece en algún momento. Es aparente. ¿Vamos? Entonces, es necesario ir construyendo esta conciencia divina. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Entonces, los decretos grupales son muy importantes. Como hemos visto, generan una masa crítica. Estamos en la era del maestro Saint Germain. El maestro Saint Germain es el que da todo este conocimiento del yo soy en un libro que se llama El Sagrado Libro del Yo Soy, que es donde vienen todos estos decretos justamente aquí. Si ustedes se pusieran a leer un capítulo cada noche, acabarían al cabo de un año, porque son como 360 y tantos capítulos, pues. Entonces, con su aplicación y decreto, estarían haciendo un gran trabajo, digámoslo así, de esa construcción de la ciudad divina, del yo soy dentro de ustedes. Entonces, es un trabajo que hay que llevar en algún momento de la vida. Y dice el maestro Saint Germain, los decretos que los estudiantes del yo soy están realizando son el más poderoso servicio que cualquier ser humano haya efectuado jamás, porque ellos están actuando directamente sobre el mundo emocional de la humanidad. O sea que si estamos decretando salud, eso va y empiezas a crear una masa de pensamientos y sentimientos que empiezan a contagiar a la gente a nuestro alrededor de salud, de vida, de curación, de sanación. Y eso es justo algo muy importante en estos tiempos. Igual, prosperidad. Diría el maestro Jesús, ámense los unos a los otros. Y esto es justamente, la aplicación de eso es bendíganse los unos a los otros. Decrétense el bien los unos a los otros. Esa es la herramienta más poderosa que se tienen ahora. Por eso los grupos, cuando decretan en conjunto, es como si tú estuvieras bendiciendo a los otros y nosotros también a ti, sin ninguna intención egoísta. ¿Verdad? Ya les platiqué aquí de unos que empezaron a hacer tandas de decretos. Lo escuché, pero no lo has platicado aquí. Aquí no lo conté para que se enteren del chisme. Hay muchos estudiantes muy creativos. Y yo los dejo ser, ¿verdad?, para que experimenten ellos y a ver qué pasa. Entonces una estudiante me dijo, es que andamos haciendo tandas de decretos. ¿Cómo así? Pues mira, un día nos juntamos y decretamos por Yuri. Y entonces, que le vaya bien a Yuri, que le prospere la Yuri, que el amor le manifieste la Yuri. Todo el grupo. Y el día siguiente le toca a la Mari. Y entonces a la semana siguiente a la Silvana. Yo dije, no, oye, pues está muy original. Nunca había escuchado de esas tandas, ¿verdad? ¿Mandé? Ah, dice, yo participo de una, dice. Pero pasé, exactamente, dije, no, pues está bonito así como sistema de bendiciones. Pasó el tiempo y yo volví a ver esta persona, oye, ¿cómo les fue con las tandas de decretos? No, pésimo, a todos nos fue muy mal. Yo me quedé, pues qué hongo, ¿verdad? Pero luego es que el asunto se vuelve que tú estás esperando el día de tu tanda. Oh my gosh. Entonces, ¿cuál es el detalle allí? Egoísmo. Se genera un egoísmo porque tú haces a los otros para que después venga a ti. Y así no puede haber un flujo, digámoslo así, de energía dinámica, de bien, de paz, de amor entre todos, pues. Debió haberse rifado. Una rifa. Si quieren, pueden. ¿Vamos? Vamos a rifar los decretos a quien le vamos. Entonces ahí había. Cuando algo falta, ¿cómo se llama? Este, ¿cómo se llama? Sí, pues.
pues había una actitud de donde una persona estaba, yo hago para que me den. Sí, sí, exactamente, por un interés personal. Como la que dijo, y ahora bendíceme tú a mí, ¿no? Sí, sí, ustedes saben que en metafísica siempre se paga con la derecha y se da con la izquierda. Bueno, así todo el mundo debería hacerlo, porque así corre la energía. Con la mano derecha das, porque la mano derecha es la ejecutora, la del poder, y es de arriba hacia abajo. Y la mano izquierda recibe, de abajo hacia arriba. Entonces, cuando tú das, le bendice su prosperidad al que le pagues. Dios bendice tu provisión, dirá, pero se la das así con energía, con ganas. Dios bendice y te prospera y te hace rico y millonario. Y gracias, Padre. Y le dejas allí la bendición aparte de la lana, pues. Pues sí, ¿verdad? Ahora sí que te la doy, te la doy. Nada, le das la lana y se la bendices. Entonces, nada, tú das esa bendición y das esa lana, feliz. Dice, Dios ama al dador alegre, ¿no? Y cuando recibas, tú pones tu manita así, libremente. Una vez una estudiante estaba así como, a ver, bendiga, y me dio un dinero y me dijo, Dios bendice tu prosperidad. Y dije, ay, qué bonito decreto. Y dice, ¿no? Ahora bendígame la mía. Y pues sí, ¿verdad? Se la bendije y todo, ¿verdad? Pero el asunto es, Pide eso toda la vida. Pide que uno dé libremente. Sin esperar a que se le regrese. O sea, no es un pago, no es un intercambio. Porque lo que tú das así libremente, el espíritu, va al espíritu. Son los llamados tesoros en los cielos. Pero la regla de la vida dice, pide y se te dará. Pide y se te dará, pero cuando das, no está pero esto es muy importante. ¿A quién se le pide? ¿O de qué? ¿Me entiendes? O sea, eso es... Qué bueno que sale, porque es un error que tenemos. Estamos nosotros decretando nuestra propia vida. Esto no tiene que ver con personalidades. Nosotros, a nuestra propia vida, dice el Maestro Jesús, lo que ores en secreto, que se te sea dado en público. O sea, tú no puedes pedirle a una persona, porque ese es el error. Tú le pides a una persona y con eso le dejas de pedir a Dios. Le dejas de decretar a Dios. La provisión no viene de los humanos, viene de arriba. Las personas son medios, ¿verdad? Para esa provisión. Entonces, no funcionó la tanda. No, la tanda, no hagan tandas. Prueben la rifa y me platican cómo les va. Sí. Como ustedes que no piden personas, pero si piden a santo, mande. Si piden a santo, porque mucha gente le pide a los santos. ¿Qué pasa? Yo soy una de ellas. Un santo. ¿Qué tiene malo? Me siento desierto. Gracias a Dios, dice. Bueno, yo pido directo a Dios, ¿verdad? Pero hay personas que piden a santo. Mira, es que allí ya hay... Yo te diría algo, yo te voy a hablar del sistema metafísico para que me entiendas qué pasa en metafísico y a ver si con eso entiendes qué es lo que pasa en todos los otros sistemas. Metafísica no se pide nada, por eso se decreta, porque tú sabes que tú tienes a Dios y el contacto con Dios es directo. Entonces tú haces tu demanda, tu solicitud. ¿Vamos? Cuando tiene que ver con maestros, con ángeles, el arcángel Miguel, lo que se hacen son invocaciones, que son llamados a la conciencia de esos seres para que entren a tu mundo. Entonces la conciencia del arcángel Miguel es protectora. Cuando tú invocas al arcángel Miguel, viene su conciencia de protección y te da a ti más luces de cómo vivir protegido, cómo vivir en esa luz azul. Y es completamente metafísica. Y el gran asunto de estos maestros, ángeles, seres divinos, es que su servicio es incondicional. ¿Qué quiere decir con esto? Nunca te piden nada a cambio. Entonces, el arcángel Miguel te da sus unidades de protección, tú te proteges, creces tu conciencia de protección, y luego le devuelves las unidades que él te prestó. Pero, ¿qué ocurre? Que de pronto... Hay personas que creen o que se les dice o que tienen que llevarle algo a cambio a algo que le piden. Entonces, número uno, si tú le pides a alguien o a algo,
tú no crees que Dios está dentro de ti porque tú estás pidiendo fuera de ti. ¿Vamos? Y si tú crees que tienes que hacer algo para caerle bien a ese cero, para ponerte, eso ya no es incondicional. Entonces, estamos hablando ya de otros temas que no son de orden metafísico. De hecho, se vuelven muy discordantes porque son... tú lo has dicho. O sea, háblelo claro. No va a pasar por mi boca esa palabra, pero el asunto es así. ¿Me entienden? Entonces, ahí está, ¿verdad? El ser humano no ve el resultado final de los decretos a veces. Qué interesante esto. Nosotros con los decretos, a veces, sobre todo con los decretos de llama violeta, son las cosas que no ocurrieron. O sea, la llama violeta transmuta y consume y disuelve todo el mal karma. Y el mal karma se expresa con situaciones muy discordantes. Con situaciones de salud, económicas o de... Nos está salvando de que nos pase. De protección, exactamente. Entonces, la llama violeta es... muchas de las veces la que menos se ve porque es lo que no te ocurrió. Es como un buen gobierno. ¿Saben cuándo hay un buen gobierno? Cuando no se nota, cuando no te das cuenta que hay un gobierno, un gobernante. Allí es cuando se tiene un buen gobierno porque el servicio funciona bien, tienes agua, techo, funcionan las cosas, pues. Cuando no funciona un gobierno es cuando te empiezas a dar cuenta, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? Igual como en un partido de fútbol o en los deportes. Cuando hay un buen árbitro, no se nota. Hay un mal árbitro y ves, ¡ay, qué mala decisión! ¿Por qué hizo esto? Y empiezan a entorpecer el flujo natural del juego. Entonces, así pues, con los decretos. Cuando todo va en armonía, cuando empieza a fluir la cosa, cuando empieza a funcionar, es que allí hay mano blanca en tu vida. Es cuando los ángeles están poniéndose delante de ti, es cuando te están abriendo caminos, cuando te están protegiendo de situaciones que no tienen que ver contigo. Entonces es justamente para que nosotros confiemos en ese bien de tan tranquila que va la cosa. Entonces es justo de tomar confianza en esto, ¿verdad? A través de los decretos, la luz controla incluso a individuos llenos de discordia y hará que actúen de forma honorable, justa y correcta. Y cuidado si se resisten, ¿verdad? Porque la luz, dice las escrituras, hágase la luz y la luz se hizo. Así sea la persona más discordante. En Estados Unidos es muy evidente. Antes de que tomen mandato, les ponen una Biblia. ¿Y qué tiene que hacer el gobernante? ¿Cómo? Jurar sobre la Biblia. Y la Biblia dice, hágase la luz. En ese momento ya se jodieron los que ponen su mano allí y van a hacer alguna negatividad. Ya se jodieron, se les ceba el palo. En la corte también, ¿eh? En la corte, cuando ya se va a un juicio más grave, la corte también te lo hacen jurar sobre la Biblia. Exactamente. ¿Por qué? Porque la luz no va a permitir que ocurra algo discordante allí. Hemos hablado, ¿verdad?, de los padres fundadores de Estados Unidos, todo, que es una nación, es la nación más espiritual de todo el mundo, porque está fundamentada en el espíritu, en Dios. Lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué dicen los dólares? In God we trust. In God we trust. ¿Eso qué quiere decir? Que si el dinero, que es lo más material, y el dólar, ¿verdad?, la moneda más poderosa del mundo, está consagrándose a sí misma a Dios para quitarle a cualquier ser humano que crea que el dinero es Dios, el dinero mismo dice, yo me consagro a Dios. Y el dinero le sirve a Dios. O sea, es un decreto que está haciendo el dólar en sí mismo consagrándose a Dios. Eran unas mentes maestras, eran maestros ascendidos ahora los que fundaron todo el sistema por el que se lleva todo esto acá. Pero es justamente, ¿verdad? En los decretos uno tiene que celebrar y pasársela bien decretando. Y uno tiene que celebrar
como niño cuando vea que se te cumplen tus decretos. Tienes que irte a comer un helado, irte a comer unos tacos. Al realizar los poderosos decretos se descarga energía que se le da a la autoridad y el poder maestro para prestar servicio en la tierra. Y podemos decretar esto, ¿verdad? Que es decretar, cargarnos de la victoria del yo soy. Y podemos decir: yo soy cargando mi mente, cuerpo, hogar, mundo y actividad con el poderoso amor, con la perfección y la actividad inteligente en mi magna presencia, yo soy. Gracias, Padre, ¿verdad? Podemos seguir decretando. El mágico poder del amor divino y la justicia están ahora operando todopoderosamente en las mentes y actividad externa de todos y cada uno de los hijos de Dios en esta ciudad, este país, este continente y el mundo. Este continente nuevamente alcanzará un mágico poder espiritual que una vez tuvo. Gracias, Padre. Los decretos requieren dicción clara, sentimiento y convicción, y visualización de la imagen que se quiere manifestar. Decreten muy clarito, ¿verdad? Que se escuche muy bien lo que se decreta. El sentimiento es la seguridad, ¿verdad? Si estamos decretando prosperidad, sintiéndote, date tiempito, ¿verdad? Para sentirte próspero. Salud, date tiempito, siéntate para sentirte saludable y hacer esos decretos. Y luego la imagen, visualizándote ya con ese logro manifestando en tu vida. O puedes tomar la lámina de la presencia y entonces allí es como ocurre. Todos estos decretos funcionan como reloj, ¿verdad? Son precisos. Entre más preciso tú decretes, ese decreto viene con mayor seguridad de ese modo. Para finalizar, podemos hacer estos decretos, si les parece bien, y decir: yo soy la única presencia actuando en esta situación. Yo soy la actividad inteligente en mi mente. Yo soy mi protección y la de mi prosperidad. Yo soy la inteligencia y la presencia actuando en todos lados. Yo soy la opulencia visible que yo deseo. Yo soy la presencia produciendo abundancia en todos los lugares donde elija usarla. Gracias, Padre. Que así es, ¿verdad? Y bueno, uno se debe de quedar con fe, tranquilo. Después de hacer tus decretos, vete a comer un helado, vete a comer tacos, vete a disfrutar. Ya, hiciste lo que tenías que hacer y déjaselo al Espíritu. Eso es de verdad creer en el Espíritu, soltar todo esto, ¿verdad? Y con seguridad podemos decretar: en el nombre de mi amada presencia, yo soy, cargando con energía dinámica toda mi actividad mental y emocional con amor, opulencia y victoria perfecta. Gracias, Padre. ¿Dudas, si las hay, de lo que hemos platicado el día de hoy? ¿Qué pasa si todavía siento un poquito de rencor hacia alguien? Sí, muy bueno, muy buena pregunta. La primera vez que hago decretos. Exacto. Vas a hacer una campaña, si te parece bien, que se llama Adopta un Odioso. Vas a adoptar. Tengo dos. Ah, muy bien. Comienza con uno, ¿verdad? Okay. Entonces, el top one. Ya, listo, ya está. De tu lista. Todas las mañanas durante el próximo mes hasta que nos volvamos a ver, tú lo vas a adoptar y en las mañanas y le vas a decretar: te doy mi amor y mi perdón. ¿Cómo es? Te doy mi amor y mi perdón. Para bendecirte y prosperar. Para bendecirte y prosperar. Te suelto y te dejo libre. Te suelto y te dejo libre. No me debes nada. No me debes nada. Te suelto y te libero. Te suelto y te libero. Todo está saldado. Todo está saldado. Decrétalo, mija. Vale, de nuevo. La tanda es por ti. Una más. Oye, recuerda que la... Es que sí, duele. $300,000 no es cualquier cosa. Es que así comienza uno. Es lo que comienza. Te doy mi amor y mi perdón. Empieza a mentirte para que sea... Aunque lo hagas así con los dientes. Vale, vale. A ver, dale, otra vez. Anda. Así con los dientes, así aunque sean duros, ¿verdad? Te doy mi amor y mi perdón. Te doy amor y mi perdón. Hijo de tu madre. Para bendecirte y prosperar. Para bendecirte y prosperar. Te suelto y te dejo libre. Te dejo libre por ahorita. No, porque por ahorita, para siempre. Para siempre. Con todo padre. Todos los días. Todos los días. Lo vas a decretar. Ahí vienen los libros, pero de todas maneras ahí te lo guardamos, ¿vale? Vale. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Ahí está José, mira. Lo que sucede es que como tú estás centrada en lo que él te debe,
Tú no estás viendo lo que estás dejando ir. Sí, sí se nota. Por eso uno de los cambios que hice fue precisamente porque estoy recibiendo nuevas cosas a mi vida, un recién nacido, muchas cosas a mi vida, que digo yo, esto vale más que aquel problema. Por eso sí, pero también lo que pasa cambio. Es que déjalo a un lado. O sea, olvídalo, como dice él, suéltalo y déjalo libre, déjalo ir. Eso no es tuyo. Pues, eso no es tuyo. O sea, no, eso no es tuyo. No es tuyo. ¡Ánimo! O sea, te lo explico por mí. Dile tu rey. Te lo explico por mí. Porque yo he dejado de pensar en la gente que me debe. Y lo que voy pensando es en la gente que voy adquiriendo. Sí. Y el decreto es muy, muy, muy sencillo, es te doy mi amor y mi perdón, o sea, te amo y ahí muere, para bendecirte y prosperarte, o sea, que te vaya muy bien y que prosperes tanto que ya no nos tengamos que ver más en esta o en otras vidas, porque si uno lo sigue encaramando, te lo encuentras a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, y no sabes cuántas veces, ¿no? Y al final te suelto y te dejo libre, ya. Si yo soy el que te está jalando para que todavía esté esa energía conmigo, ya, yo lo suelto. Y entonces ahí va, ¿verdad? El tratamiento. Y es, sí hay que hacerlo al principio con dientes así. Y no es fácil admitirlo, pero sí quiero sacarlo. Exacto. Por eso pregunté. Ahí está, ¿no? Para sí. Que se rían de mí, no, me digan que otra tanda y qué rollo. Te puedo dar también una anécdota que ahorita acaba de pasar. A un muchacho que hace como unos 10, 15 años. Y se murió. No. Mientras tú no te pongas seria y no tomes rigidez, no va a funcionar todo lo que tú quieras hacer. Sí. Este chavo, mira, este chavo es un real estate. Te voy a hablar como unos 15 años. Yo le presté un dinero, pero como todo lo que pasó, yo le dije, olvídalo. Y un día me llamó, hace años me llamó y me dijo, ¿sabes qué? No sé cuándo te voy a pagar, pero te voy a pagar. Pero ¿qué viene a pasar? Mis hijos querían comprar una propiedad, que estaba en problema la propiedad. ¿Qué viene a pasar? Me comunico con el chavo y él, ¡zas! Le digo, ¿sabes qué? El negocio está hecho. Ahí está. Ahí les compró la propiedad y ellos se ahorraron como unos $80,000. Ponle que si yo me hubiera quedado con eso, no era mío. Entonces ahí le dije a mi hijo, ¿sabes? Por eso, uno el que le debe, como dijo Cantinflas, preocúpate cuando no me debas. ¡Bravo! Otra vez. Muy bueno. Pues con esas. Sí. Sí, porque apenas me estoy ubicando en el morado, me perdí con Cantinflas. Decía, no, que yo todavía estoy en mi nivel bien terrenal, entonces apenas estoy llegando al rayito y luego me llevan con Cantinflas. En la corte mencionaste de cuando se cura sobre la Biblia y que yo soy la luz, pero yo he visto gente mentir y jurar sobre la Biblia. Donald Trump. Y no nomás los presidentes, o sea, a mí me ha tocado estar en casos que dices tú, óyeme, ¿cuál rayo divino? O sea, en verdad, ¿qué dices tú qué? Entonces, ok, algún karma que yo tenía que pagar, chalala, ok, me hago consciente, el karma se termina cuando me hago consciente, tampoco me va a estar torturando toda mi vida. Pero entonces, ¿por qué asegura que cuando el rayo y que la luz, cuando he visto que no es cierto? Una, esta es la primera. Segunda, cuando los decretos, entonces, si mi yo soy mi gran yo soy, yo tengo mi propia y única forma de comunicarme. Si yo no lo repito exacto, porque siento que ya estaría como loro repitiendo y no sería yo. Puede haber una equivocación en cómo hago el decreto, puede ser el decreto a la Isabel, no a la francés. O sea, ¿cómo es esto? ¿Tiene que ser así, como tal palabra, tal letra, exacto para que sea efecto? ¿O puede haber una pequeña distinción
Mira, con los decretos, el yo soy, mientras tu imagen y objetivo sea constructivo, positivo y bien, tu yo soy guía ese decreto. Entonces, conviene mucho seguir los machotes, como está tal cual la letra, porque se te va grabando, ¿verdad? Que la Mari Gil nos quiso decir un machote y traía todo al revés, ¿verdad? Pero bueno. Pero como dijo Cantinflas, ¿verdad? Sí, como digo una cosa y digo otra, ¿verdad? O sea, es una guía, pero no es que así. Es una guía para que tú también puedas hacer tus decretos de punto y coma. Y por eso conviene sí anotar lo que tú quieres manifestar con punto y coma. Y luego, el asunto de la luz. Nosotros no alcanzamos a ver la magnitud de las cosas que ocurren, porque somos humanos. Y tu vista llega hasta la pared. No vemos más allá de este terreno y de este territorio y de lo que la vida nos deja ver. Y uno no puede asegurar que una persona no recibe su merecido porque no lo vea. Yo no quiero ver cuando una persona recibe su merecido, perdónenme. Porque eso sería dentro de mí querer venganza. Porque hay gente que dice, yo te perdono, pero el karma se va a hacer cargo de ti. Entonces, qué compasión y qué chihuahuas. Con todo respeto que viene de Chihuahua, ¿verdad? De puro Chihuahua, ¿verdad? Pero qué compasión si uno quiere que el karma se encargue de ese otro ser. Tú quieres venganza, de otro modo, con otras palabras. Entonces, la realidad es que uno no sabe ni quiere saber lo que a esas personas hacen cuando incurren en esas faltas. Porque son cosas muy aberrantes lo que está detrás. Entonces, en pocas palabras, esa persona que ahí jura que está diciendo la verdad y que no la dice y que sale con su estafa, whatever, quizás en ese momento... Yo, como con la compañera, ¿no? O sea, no... En apariencia no, se salió con la suya. En apariencia, pero en realidad no, porque le llega de una forma o de otra. Lo que yo tengo que cuidar es que mi sentimiento esté transmutado. Exactamente, ahí está la clave. Que uno aproveche esos momentos para dentro de sí revisarse y decir, ¿quiero que a esta persona le vaya mal? Y si todavía tenemos rezago de eso, nosotros tenemos dañado nuestro corazón. Verificarnos todos los días... de que nuestro corazón esté limpio, que no cargue una negatividad por una afrenta, una deuda, una discordia. Y ese es donde está el verdadero terreno metafísico. Diría Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay que poner la otra mejilla? Que es donde hay odio, poner amor, perdón, liberación. Le decían, ¿pero cuántas veces? Pues 70 veces. ¿70 veces? 70 veces 7. O sea, un chingo madral. ¿Tiene que decir el nombre de la persona? No. No, ya, pues ya, suficiente, ¿verdad? Sí, cuando tú piensas en alguien, automáticamente te pones en contacto con esa persona en 3 segundos. Entonces, ya, el metafísico hace el trabajo todo a distancia. Tú no tienes que hacer ya ninguna llamada de te perdono. Ah, estuve pensando en ti estos últimos días y te quería decir que si me perdono. No, nada. Perdónalo mentalmente, libéralo mentalmente, suéltalo mentalmente y haces el gran trabajo que corresponde. Si sigues más con las charlas, en algún momento te va a tocar la llama violeta. Y las charlas de llama violeta son justamente para transmutar todo el pasado, los errores, la discordia, la negatividad. Es lo que nos toca a todos, porque por eso seguimos encarnados y viviendo acá. Porque nos necesitamos la transmutación, sobre todas las cosas. Eso es lo que más ocupamos acá en esta vida. ¿Vale? Pues para cerrar esta actividad, si les parece bien, vamos a hacer la práctica de la...